Bienvenidos a iTalk, el nuevo programa de Euronews en el que los espectadores hacen preguntas. Me llamo Alex Taylor y me encargaré de obtener las respuestas. Hace 50 años, Yuri Gagarin realizó el primer viaje del hombre al espacio. Esta semana, las preguntas van dirigidas a la tripulación de la Estación Espacial Internacional. A bordo, el comandante Dmitry Kondratiev y los técnicos de vuelo Katy Coleman, Paulo Nespoli, Andrei Samutukayev, Ron Garan y Andrei Borisenko. Conectamos en directo con la Estación Espacial Internacional. Bienvenidos. Vamos con la primera pregunta. La Estación Espacial parece un proyecto lejano. Sería interesante saber si vuestro trabajo nos va a ayudar de alguna manera a mejorar la salud de la gente, encontrar una cura para el cáncer o algo así. ¿Es esto realista? La Estación Espacial Internacional parece algo distante de los problemas de nuestra vida cotidiana. ¿Nos trae algún beneficio para la salud? ¿Están haciendo alguna investigación que nos pueda ayudar a los que estamos en la Tierra? ¿Qué están haciendo? Todos queremos la respuesta. Es algo que nos preguntamos a nosotros mismos. Estoy trabajando en muchas investigaciones sobre el ser humano, una de ellas sobre lo que le ocurre al cuerpo con la microgravedad y cuáles serían las consecuencias, por ejemplo, de un viaje a Marte. Pero nuestros estudios también tienen beneficios en la Tierra. Uno de los más importantes es sobre la pérdida de masa ósea, la osteoporosis. Aquí sufrimos alrededor de 10 veces más la pérdida de masa ósea que una mujer de 70 años con esta enfermedad. Como nuestro historial médico es más simple que el de una persona mayor, es más fácil estudiar en nosotros la pérdida ósea. Yo estoy tomando algunos medicamentos para prevenir la osteoporosis y estoy intentando entender cómo reaccionan en mi cuerpo. Estamos observando la pérdida de hueso y recuperándolo a la vez. Creo que el resultado será beneficioso. También estamos haciendo muchos estudios cardiovasculares e investigaciones para entender cómo funciona nuestro cerebro. Todos estos trabajos nos proporcionan información sobre lo que pasa en la Tierra. A veces todo es más fácil de entender cuando cambias el entorno. Muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. Tengo una pregunta para la tripulación de la Estación Espacial Internacional. Con el lanzamiento del Virgin Galactic y otros programas espaciales comerciales, ¿sabéis si vais a recibir pronto invitados a bordo? ¿Os gustaría? ¿Qué piensan sobre el turismo espacial? ¿Es un obstáculo o es bueno tener a gente que pague? Creo que ya hay 7 personas que han pagado para viajar a la Estación Espacial Internacional. ¿Qué les parece? Personalmente creo que cuanta más gente pueda tener esta experiencia de mirar hacia abajo en la Tierra y ver lo bonita que es y ver que vivimos juntos en este frágil oasis en medio del sistema solar, creo que cuanta más gente vea eso, mejores personas seremos. Nos estamos esforzando cada día para conseguir que un vuelo al espacio sea tan rutinario como un viaje en avión, y la NASA y la Agencia Espacial Europea y otras agencias están implicadas en la Estación Espacial Internacional, siempre ampliando objetivos. Continuaremos explorando el sistema solar más allá de la Tierra. Creo que sería lógico que cada vez más gente pudiera tener esta experiencia. Muchas gracias. Vamos con otra pregunta, aquí, en la Tierra. Hey. ¿Cómo afecta a vuestro cuerpo el tiempo que pasáis en el espacio? Katy, ¿nos puede decir qué efectos observa en su cuerpo? Parece difícil mantener el pelo en su sitio. ¿Por qué tiene el pelo largo? ¿No sería más fácil cortarlo? Puedes preguntar a mis compañeros si debería cortarme el pelo. Es imposible mantenerlo en su sitio. Bueno, quizás recogiéndomelo. Se ve muy grande. Pero en realidad, allá donde voy, se mueve conmigo. Nunca me doy cuenta hasta que me miro en el espejo o veo una foto. Todo aquí es diferente y perfectamente factible. Paulo tiene un ejemplo.
Hemos aprendido a ver el lugar en el que vivimos desde la gravedad cero, en lugar de mirarlo de la misma forma que en la Tierra. Estábamos tratando de reorganizar el comedor aquí arriba, el sitio donde comemos, para usar mejor el espacio. Y nuestra mesa era demasiado grande, no cabía. Paulo se dio cuenta de que la mesa no tenía que tener necesariamente la orientación que le ponemos en la Tierra, porque nada va a caer de ella. Así que nuestra mesa está inclinada ahora, casi vertical, y todo flota. Utilizamos un velcro para sujetar nuestros pequeños paquetes de comida. Muchas gracias. Vamos con otra pregunta de un espectador de Euronews. ¿Qué sientes cuando miras la Tierra desde el espacio? Una pregunta para Paulo, que es usuario de Twitter y fotógrafo. ¿Cómo es la Tierra cuando se observa desde el espacio? ¿Qué es lo más bonito que ha visto? ¿Cómo se ve Europa y, por ejemplo, Italia? Bueno, la Tierra es el modelo y es interesante porque cambia en cada momento. Miras hacia abajo y a veces no puedes ver nada, solo grandes océanos y nubes que lo cubren todo. Otras veces puedes verlo todo. Y cada vez se muestra de forma diferente, con una luz diferente. El sol cambia, la hora del día es distinta, la estación, el ángulo del sol. O quizás es una noche con luna. Cambia completamente y es alucinante descubrir todas las áreas del mundo y ver la particularidad de cada una. Es muy interesante y es increíble que pueda hacer fotos y llevarlas de vuelta a la Tierra para que la gente las vea. Veo los mensajes en Twitter y la gente está realmente asombrada por esas imágenes que ven del planeta desde aquí arriba. Es maravilloso. Muchas gracias, comandante. Gracias a todos. Es la primera vez que Euronews conecta en directo con la Estación Espacial Internacional. Damos las gracias a la Agencia Espacial Europea por haberlo hecho posible. Volveremos la próxima vez desde la Tierra con más preguntas en iTalk. Os responderemos desde el Parlamento Europeo, aquí en Bruselas. Hasta la próxima.